tardes a toda la gente de YouTube. Bienvenido a otro nuevo video. Bueno, acá empezamos a pasar disco para empezar a mover la tierra para la siembra de papa. Parejito y asentado para dejar
dejarlo listo para sembrar sorgo en octubre. Este lote le vamos a hacer sorgo, así que bueno, va a estar descansado hasta octubre, pero bueno, vamos a ver si por ahí mantenemos las malezas pasándole disco, moviéndola un poquito y para no pasar ningún herbicida hasta llegar a la fecha de siembra. Bueno, ya nos está quedando un poquito acá en el bosque, ya empezamos a hacer la cuña, ya recién terminamos de hacer la partida de esta punta, así que bueno, vamos a hacer la cuña y la cabecera y venimos haciendo la cabecera, vamos por la tercera trazada de cabecera. A ver si quedó uno de los lotes fijados. Faltan dos o tres pasadas más y bueno, ya terminamos el lote. Arrancamos el nuevo lote. Este lotecito tiene 3 hectáreas. Y bueno, acá donde estamos pasando ahora es tierra negra y la parte de allá arriba es tierra colorada. Ahí la parte de tierra colorada está bastante dura la tierra y no clava mucho el disco, pero bueno, acá la tierra negra bastante. Estamos acá a pleno con el disco.
tarde van a ir para Papa, así que bueno, ahora a este lote lo estoy terminando y el de que está allá enfrente en unos días lo vamos a empezar a mover con el disco. Buen día, buen día. Arrancando nuestra semana. Bueno, acá a pleno con el disco, ya arrancamos hace un rato. Bastante aliviado, no viene tirando tan pesado como el otro día, porque bueno, ahora le saqué al cilindro un par de roscas para que clave más, pero como la tierra está bastante dura, endureció la tierra y bueno, no está clavando tanto el disco, por eso viene bastante más aliviado el tractor. Mejor, pero bueno, no, la tierra estaba media dura, así que bueno, vamos a pasar el disco como se puede. Bueno, el viernes estuvimos fumigando la papa, creo que puede llegar a ser la última fumigada, ya que estamos, bueno, fin de mayo y ya empiezan a haber algunas heladas y bueno, ya cuando empiece el arma fuerte la papa se va secando, se va muriendo la planta con la helada, así que bueno, por eso calculamos que puede llegar a ser la última fumigada. Y el sábado estuvimos fumigando también el lote de soja, preparándolo para barbecho, para hacer trigo, por eso no estuvimos pasando el disco y arrancamos hoy lunes nuevamente. Y bueno, vamos a tener para todo el día de hoy y mañana también, porque bueno, el lote este son 15 hectáreas, así que bueno, vamos a tener para el rato todavía. Sobre el disco es una raza.
caja de disco desencontrada, 22 platos, de la marca Budazi. La verdad que muy buena marca. Y bueno, es bastante clavador. Aparte, al ser desencontrado, también tiene esa ventaja que clava más. Igual, bueno, ahora como les comentaba, la tierra está bastante dura y no clava mucho, pero hace un lindo trabajo. Por suerte, remueve bastante, da vuelta bien la tierra y incorpora todo lo que es el rastrojo. Bueno, como ven, acá la cola de la máquina no desparramó mucho. Y acá sí, acá ya desparramó parejo y acá no. Fue que nos dimos cuenta que la chapa de abajo del triturador la había desoldado, la había cortado uno de las planchonitas que nos contiene, que se había agarrado, se cortó y bueno, se había caído la chapa, había quedado colgada y bueno, al otro día agarré y la soldé y bueno, y después quedó como venía antes, desparramando parejito. Vamos a darle un plato más.
no hay problema, pero bueno, vamos a seguir por un rato todavía. Qué lindo es trabajar de noche, más lindo es en el verano trabajar de noche, cuando hay que preparar la tierra para la siembra del papa, cuando hemos arado, arrancamos bien de madrugada a arar o a preparar la tierra con tantito, así bueno, ganábamos tiempo, porque después cuando llegaban las 11:30, 11 de la mañana, ya no se podía andar arriba el tractor por el calor, y para que no vaya trabajando con mucho calor el tractor, con bastante temperatura, entonces dejábamos y después arrancábamos a media tarde de nuevo y le dábamos bastante hasta la noche. Qué lindos esos momentos. Y bueno, vamos dejando por hoy. Ya llego a la punta y dejamos. Porque bueno, pensé que iba a poder dar un rato más, pero me estoy quedando con poco gasoil, así que bueno, vamos dejando y mañana